El Vaticano, un lugar lleno de tradición, ha sorprendido al mundo con una forma moderna de difundir su mensaje. Ha presentado una mascota de anime llamada Luce. Luce, que significa luz en italiano. Es una figura angelical diseñada para conectar con las generaciones más jóvenes. Esta inesperada iniciativa refleja que el Vaticano entiende cómo está cambiando el mundo de los medios de comunicación. Espera llegar a un público más amplio a través de esta iniciativa única. La creación de Luce es una prueba de la capacidad de adaptación del Vaticano. Reconoce el poder del anime y su atractivo mundial. Esta decisión significa un cambio hacia una imagen más accesible y cercana. En última instancia, Luce sirve como puente entre los valores eternos del Vaticano y el mundo moderno. El diseño de Luce está lleno de simbolismo, reflejando su propósito y mensaje. Su rasgo más llamativo son sus grandes ojos azules, que irradian calidez y amabilidad. Estos ojos compasivos representan la empatía y la comprensión que promueve el Vaticano. Las túnicas blancas y sueltas de Luce representan la pureza y la inocencia, cualidades asociadas a los ángeles. Simbolizan la esperanza de un futuro mejor que Luce encarna. A menudo lleva una linterna brillante, un faro de guía y verdad. Esto significa el papel del Vaticano como guía espiritual para sus seguidores. En algunas representaciones, Luce sostiene un libro que representa el conocimiento y la importancia del aprendizaje. El libro a menudo presenta una cruz, conectándolo sutilmente con la fe cristiana. En general, el diseño de Luce está cuidadosamente elaborado para ser visualmente atractivo y simbólicamente resonante. El debut oficial de Luce tuvo lugar en un evento importante, la Expo Osaka 2025. Esta plataforma global brindó la oportunidad perfecta para presentar a Luce al mundo. El pabellón del Vaticano en la Expo exhibió a Luce de manera destacada, atrayendo la atención de visitantes de todo el mundo. Su presencia generó un gran revuelo y provocó conversaciones sobre el enfoque moderno del Vaticano. Tras este exitoso lanzamiento, la imagen de Luce comenzó a aparecer en la mercancía oficial del Vaticano. Esto incluyó carteles, llaveros e incluso artículos de papelería, lo que consolidó aún más su papel como embajador cultural. El uso estratégico de Luce por parte del Vaticano en la Expo Osaka 2025 marcó el comienzo de una campaña multifacética para conectar con una audiencia global. La presencia de Luce se extendió más allá de los entornos religiosos tradicionales, llegando al corazón de la cultura pop en Luca Comics and Games. Este renombrado evento atrae a una audiencia masiva de entusiastas del anime y el manga. La participación del Vaticano fue una medida audaz, demostrando su compromiso de interactuar con los jóvenes. Sección 5. Cerrando la brecha. Llegando a la juventud. La creación de Luce es una clara indicación del deseo del Vaticano de conectar con las generaciones más jóvenes. Reconociendo la creciente desconexión entre los jóvenes y las instituciones religiosas tradicionales, el Vaticano ha elegido un enfoque novedoso. El anime y el manga se han convertido en fenómenos globales, particularmente populares entre los jóvenes. Al adoptar este medio, el Vaticano pretende que su mensaje sea más accesible y relatable,
Luce actúa como un puente entre la formalidad percibida de la Iglesia y los intereses de los jóvenes. Esta estrategia refleja que el Vaticano comprende la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y encontrarse con los jóvenes donde están. Sección 6. Abrazando la esperanza y la fraternidad. El mensaje de Luce. El mensaje de Luce se centra en los valores universales de la esperanza y la fraternidad. Estos valores son fundamentales en las enseñanzas de la Iglesia Católica y resuenan profundamente en personas de todos los ámbitos de la vida. La esperanza representa la creencia en un futuro mejor, algo particularmente importante para los jóvenes que enfrentan la incertidumbre. La fraternidad enfatiza la importancia de la unidad, la compasión y la comprensión entre todas las personas. Luce encarna estos valores a través de su diseño y acciones, promoviendo un mensaje de positividad y unión. En un mundo a menudo lleno de división y negatividad, el mensaje de esperanza y fraternidad de Luce sirve como un recordatorio oportuno de nuestra humanidad compartida. Sección 7. Voces del Vaticano. Perspectivas sobre Luce. Figuras clave dentro del Vaticano han expresado su apoyo a Luce y la iniciativa que representa. El cardenal Rino Fisichella, jefe del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, declaró: Luce es un símbolo de esperanza y un recordatorio de la importancia de llegar a todas las personas, especialmente a los jóvenes. Esta declaración destaca el compromiso del Vaticano de utilizar métodos innovadores para difundir su mensaje. Bárbara Hatta, directora de los Museos Vaticanos, agregó: Creemos que el arte y la cultura tienen el poder de trascender fronteras y unir a las personas. Luce encarna esta creencia y confiamos en que continuará conectando con personas de todos los ámbitos de la vida. Estos respaldos de figuras prominentes dentro del Vaticano demuestran el apoyo unificado a Luce y su misión. Sección 8. Un halo moderno. El impacto de Luce en la imagen del Vaticano. La introducción de Luce ha tenido un impacto significativo en la imagen pública del Vaticano, particularmente entre el público más joven. Su creación ha despertado curiosidad y ha generado conversaciones positivas sobre la voluntad del Vaticano de abrazar la cultura moderna. La presencia de Luce en las plataformas de redes sociales ha amplificado aún más su alcance, permitiéndole conectar con una audiencia global. Si bien algunos tradicionalistas pueden ver esta iniciativa con escepticismo, no se puede negar que Luce ha logrado que el Vaticano sea más accesible y relevante para una nueva generación. Al abrazar un medio popular entre los jóvenes, el Vaticano ha dado un paso significativo para cerrar la brecha entre la tradición y la modernidad. Sección 9.